Alicia, la Madre Superiora te está buscando. Quiere hablar contigo. Gracias, hermana Sol. Niños, no se distraigan. Es muy importante que dibujen esos dinosaurios. Cuando regrese, me gustaría ver algunos ya terminados, ¿eh? No me tardo. Eres muy buena con los niños, Alicia. Pues estoy practicando para cuando sea educadora. Y aparte me divierto muchísimo. Qué bueno. ¿Sabes para qué me quiere ver la Madre Superiora? Alicia, mejor que te lo diga ella, ¿sí? Sí. ¿Adoptada? ¿Pero cómo? Ya soy muy grande. Si nadie me quiso adoptar antes, ¿por qué ahora? Bueno, siempre quisiste tener una familia. ¿No estás contenta de que por fin vas a tener una? Ay, pero ustedes son mi familia. Sol, la hermana Sol, usted... Los niños del orfanato. Ni siquiera quieres saber quién te piensa adoptar. No, no te preocupes, no hay problema. Por aquí tengo el número de la señora Marisela. Puedo llamarla inmediatamente y decirle que... ¿Marisela? ¿Así se llama la señora que me quiere adoptar? Sí, es viuda y tiene una hija más joven que tú. ¿Y es buena? Es muy buena y educada. Ella podrá darte todo lo que mereces. Una buena formación, el amor de una madre y, sobre todo, una familia. Mira, ¿por qué mejor no los conoces primero y después decides, nena? Pero si no me gusta o no me quiero ir, ¿puedo regresar? Alicia, esta ha sido tu casa y siempre será tu casa. Está bien. Es usted muy buena al hacer lo que está haciendo. Yo tengo posibilidades para darle una buena vida, madre. Nada más sigo los dictados de mi conciencia. Yo espero que esta... pues que esta sea una muy buena decisión. Alicia es una niña muy sensible. Y sobre todas las cosas necesita mucho amor. La trajeron aquí poco después de nacer y creció viendo cómo adoptaban a bebés o a niños pequeños. Siempre deseó tener una familia, aunque últimamente como que se estaba resignando a que eso no sucedería. Bueno, pues sucedió. Además, mi hija Clara, pues, ha sufrido mucho la muerte de su padre. Ella necesita compañía, le va a hacer bien tener una hermanita. Solo prométame que va a hablar con Alicia, que le dirá... Sí, madre, lo prometo. Adelante. Madre. Mira. Es Santa Úrsula. Tenle mucha fe. Ella siempre va a estar contigo.
Vámonos, vámonos, mija. Se me está haciendo tarde, perdón. Tengo un compromiso. Vamos, Alicia. Suena, mi amor. Vamos. Ay, Dios mío. Ay, te quiero. Yo a ti. Vámonos, mi amor, por favor, niña. Vamos, Alicia, vamos. Gracias. Gracias, gracias. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué la señora Marisela, el mismo día que se lleva a Alicia, tiene un compromiso tan importante? ¿Clara? Pasa. Ya llegó tu mamá. Ya lo sé. ¿No vas a ir a recibirlas? No sé. Está bien. Como tú quieras. Papi, te extraño mucho. No te imaginas cuánto. Buenos días, señora. Buenos días. Avísale, por favor, a Clarita que ya llegamos. Sí, señora. ¿Está listo el cuarto de la niña? Sí, señora. Sígueme. Está bien bonita su casa. Hay cosas muy hermosas aquí. Sí, sí, gracias. No vayas a tocar nada, ¿eh? No se vayan a romper las cosas. Sígueme, sígueme. Hola, señora Marisela. ¿Cómo está? Hola. Jonás, qué bueno que llegas. Él es Jonás. Es el maestro particular de Clara y pues ella es Alicia. Hola, Alicia. Mucho gusto. Bienvenida, ¿eh? Hola, mucho gusto. Gracias. Sí, sí. Te voy a enseñar tu recámara. Ven. ¿Esta es mi recámara? Ajá. ¡Jonás! ¡Jonás! Sí, señora. ¿Y Clara? ¿Sabe que ya llegamos? Sí, Clara ya sabe, pero está en su cuarto. Está bien. Ya saldrá. Yo me tengo que ir. Te encargo mucho a las niñas. Tengo una cita muy importante. Claro que sí, señora. Marisela. Ajá. Gracias por todo. ¿Podemos pasar? Ya entraste. ¿Qué quieres? Te quiero presentar a Alicia. Alicia, ella es Clara. Hola, Clara. Mucho gusto. Hola. ¡Clara! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Estabas jugando a las muñecas? No, solo las estaba acomodando. ¿Qué no ves? Clara. ¿Qué? ¿Por qué no le muestras la casa a Alicia? Ay, ¿no lo hizo mi mamá? No. ¡Clara! ¡Ay, ahí voy! ¿Vienes? Bueno, pues esta es mi recámara. ¿Ya viste la tuya? Está muy bonita tu casa. Parece un palacio. ¡Qué sorpresa, Felipe! Es que estoy cenando con unos amigos y te vi. ¿Estás sola? Marisela, ¿estás bien? Claro. Estamos perfectamente, ¿no? ¿No quieres venir a sentarte con nosotros? ¿O estás esperando a alguien? Yo la verdad es que ya me estaba yendo, Felipe. ¡La cuenta! ¿Puedo hacer algo por ti o por Clarita, mi sobrina? Estamos bien, Felipe. Estamos muy bien, muchas gracias. ¡La cuenta! Marisela. Pídeme la cuenta. Permíteme invitarte, por favor. No. Si hay algo
que sí me dejó tu primito, ¿no? Con mucho dinero. Así compró su culpa, ¿no? Permiso. ¿Quién? Hola, soy yo. Te traje un chocolatito caliente que te preparó Juana para que duermas bien. ¿Puedo pasar? Sí, sí, claro, pasa. Gracias. Es que como así acostumbro a tocar con la niña Clara, por eso. Aquí se lo dejo, señorita. Con permiso. No, 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 espera. No te vayas. Ven, siéntate. Platica conmigo. Ay, no, niña. ¿Y si su mamá? Bueno. Mira, ¿la conoces? Ay, claro. Es Santa Úrsula, ¿verdad? No, yo me conozco a todos los santos. Yo también. Pero porque me crié en el orfanato del convento de las monjas ursulinas. No, yo me crié en mi pueblo, con el patrono San Juan. Uy, no, pero aquí conocí a todos los demás santos. ¿Aquí en la ciudad? No, aquí en esta meritita casa. ¿Pero cómo? Si yo no vi ni una sola imagen religiosa. Digo, hay cosas muy bonitas en esta casa, pero ni un crucifijo, ni un santo, ni siquiera la Virgen de Guadalupe. No, sí los hay. Lo que pasa son de la colección del señor. La señora los guardó cuando el señor murió. Que en paz descanse. ¿Las guardó? ¿Pero en dónde? Los guardó en el ático. ¿Y, pero por qué hizo eso? Sarita, ¿qué estás haciendo aquí? Señora, yo le traje... yo le pedí que me trajera un chocolate caliente. Vaya, aprendes rápido, ¿no? Se te da ser rica. Señora, usted se ve muy cansada. Debería ir a su habitación a descansar. Retírate, Sarita. Sí, señora. Con permiso. Buenas noches. Es la última vez que pides algo a esta hora. ¿Entendiste? Tú no haces las cosas porque sí, ¿verdad, Santa Úrsula? Me trajiste a esta casa por una razón. Y voy a averiguar cuál es. Buenas noches, Santa Úrsula. Vamos a tener que comprarte ropa. No, señora, no es necesario. Yo tengo... Claro que es necesario. Siéntate a desayunar, por favor. Sarita, sírvele. Sí, señora. No, no, Alicia, tu lugar es el de ella. Quería saberle cómo voy a hacerle con la escuela. La escuela, claro, sí, bueno. Habrá que conseguirte una buena escuela, ¿no? No, pero yo ya tengo escuela. Mientras tanto, vas a tomar clases con Clarita. Buenos días, señora. Precisamente. Jonás. Sí. Necesito que evalúes el nivel académico de la niña. Ponle unos exámenes, no sé, tú sabrás. Y después, bueno, pues, búscale una escuela digna. Muy bien, señora. Claro que sí. Tengo cosas que hacer. Con permiso, nos vemos más tarde, Jonás. Es propio. Jonás, yo no quiero cambiar de escuela. Pensé que podría seguir yendo a la misma, cerca de mis monjas. Bueno, Alicia, entiende que la señora Marisela solo quiere lo mejor para ti y quiere que tengas una muy buena escuela. Pero mi escuela es muy buena. Pero ella ya tomó una decisión. ¡No tiene derecho! Mira, Alicia, ahora ella es como tu mamá. No, ella no es mi mamá. Nunca lo será. Las mamás no se portan así con sus hijos. Las mamás los aman. ¿Y siempre has tenido a Jonás para darte clases? No, anteriormente tuve una maestra, pero... ¿Y nunca has ido a la escuela? No. ¿Y tienes amigos? Pues ahora te tengo a ti, hermanita. ¿Qué pasa, Adriana? Sí, claro, por supuesto que pase. Adelante, adelante, por favor. ¡Qué sorpresa, Marisela! Siéntate. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Gracias. Felipe. Felipe, discúlpame por lo que pasó el otro día. Bueno, ayer yo... Siempre he admirado de ti, que eres un caballero y...
pues nos vimos anoche en una situación muy vergonzosa para mí. Y pues tú te comportas como si nada hubiera pasado. Yo te quiero pedir una disculpa, fui una grosera. No, por favor, no es necesario. No sé. Entiendo que estás pasando por momentos muy difíciles. Haberte quedado sola con una niña... Con dos. ¿Perdón? ¿Tuviste otro hijo? Bueno, que yo recuerde hace un año... Sí, en el funeral de Alex. Sí. En su funeral solo estaba Clarita contigo. Bueno, es que... pues... tuve que adoptar a otra niña. Alicia vino a vivir con nosotras. ¿Tuviste? Marisela, ¿por qué hiciste eso? Pues no sé si hayan sido por las razones correctas, Felipe. ¿Qué es lo que pasa, Marisela? Estás muy cambiada. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? A ver, dime, ¿hace cuántos años nos conocemos? Ya ni me recuerdes que me voy a sentir viejita. ¿Sabes a qué me refiero? Sé que me alejé de ti, pero entiendes la razón. ¿No me guardas rencor? ¿Rencor? ¿Por haberte casado con mi primo en lugar de conmigo? No. No, Marisela, yo te amaba. Y cuando amas a alguien, quieres por encima de todo, hasta de uno mismo, que sea feliz. Por desgracia, tomabas a Alex y no a mí. Yo ya no sé si esa fue una decisión correcta, Felipe. ¿Por qué lo dices? Eran la pareja perfecta, una niña preciosa. Lo que le ocurrió a Alex fue una desgracia, Marisela. Entiendo que estés dolida, enojada, que te sientas abandonada. Pero tú no podías haber evitado lo que sucedió. Fue un accidente. Eso me queda muy claro. Es otra cosa, Felipe. Y si algún día tengo el valor de contarte las cosas, seguramente me vas a entender. Explícame, porque no te entiendo. Permíteme, yo ya. Bueno. Señora Marisela, habla la madre superiora del convento de las Ursulinas. Sí, madre, sí. ¿Qué se le ofrece? Estoy ocupada. No quiero importunarla para nada, pero fíjese que estamos preocupadas. Alicia no vino hoy a clase y queremos saber el motivo. Ella está bien, supongo. Sí, ella está muy bien, gracias. La decisión de que no fuera la tomé yo. La pienso cambiar de escuela. Bueno, pero es que habíamos quedado en que ella terminaría el ciclo escolar con nosotros por el bien de la niña. Por el bien de la niña yo tomé esa decisión. Y le recuerdo que justamente las decisiones ahora las tomo yo. Lo entiendo, pero es que Alicia es una niña muy sensible y consideramos que... No le quedó claro lo que le dije. Las consideraciones y las decisiones ahora las tomo yo, madre. Solo dígame una cosa. ¿Usted ya habló con la niña? Ella ya sabe... Lo haré cuando yo tenga el tiempo. Y cuando yo lo considere. Ahora, si me permite, por favor, estoy muy ocupada. Buenas tardes, madre. ¿Me colgó? La fe y la esperanza, la gente busca en un sueño sus deseos y el amor. La vida tiene un camino que debemos enfrentar. Cuando todo se oscurece, una luz te puede guiar. Ay, 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 a cada quien su santo ha de salvar. Y pidas lo que pidas, te dará la fe para enfrentar la realidad. Pone a prueba una vez más la fuerza de tu fe para luchar y todos tus anhelos cumplirás. Ay, ay, ay.
nuestro santuario. Ay, nos quedó rete bonito, ¿verdad? Qué buena idea tuve del santuario. Nos quedó. Ay, bueno, ya, niñas. Ay, aunque pobrecitos santos. ¿Qué tal que si ahora que los liberemos y traen pura alegría a esta casa, tu mamá sentirá? Ya ves cómo es. Bueno, tienes razón. Pero no le vayas a decir a nadie, ¿eh? Es entre nosotras. Es un secreto. Bueno, ve por unas veladoras y yo voy por algo. Ah, bueno. Sí, voy, señorita. Clara, por favor. Bueno, Clarita. Ahorita vengo, Alicia. Santa Úrsula, ¿fue esta la razón por la que me trajiste a esta casa? Ya vine, mira. ¿Es tu papá? Sí. Se me hace muy conocido. ¿Mi papá? ¿Sí? Bueno, vamos a ponerla aquí, va. Y aquí las veladoras. Sí, ahorita que las traigas ahorita. Sí. Es que si no me cuentas, no te puedo ayudar. Felipe, discúlpame, pero no te estoy pidiendo ninguna ayuda. Cuando te vi anoche me di cuenta que estabas muy mal, Marisela. Mira, me preocupo mucho por ti. Y esta mañana me atreví a hacer algunas llamadas. ¿Qué? ¿A quién? A tus amigas. ¿Qué? A mi tía. Me dijo que hace exactamente un año que no te ve ni a ti ni a Clarita. Entiende que ellos también perdieron un hijo. Y tiene derecho mi tía a ver a su nieta. Discúlpame, Felipe, pero tú no tienes ningún derecho a meterte. Tú fuiste la que vino a buscarme, Marisela. No sé si lo recuerdas. ¿Por qué? ¿Por qué me buscaste? ¿No será porque no sabes qué hacer? Te estás ahogando en un pozo y no sabes qué hacer para salir de ahí. ¿Y si yo me quiero ahogar, qué? Que no es justo que te lleves a tu hija contigo. Con permiso, Felipe. Marisela. Santa Úrsula es testigo de nuestro juramento de amistad. Para siempre. ¿Hermanas para siempre? Sí. ¿Alicia? Sí. ¿Te buscan? ¿A mí? Sí. Unas monjas. ¿Y tú a dónde vas? Acompáñala. Ven. Tiche. Bueno, vamos los dos. ¡Madre! ¡Hermana! Alicia, qué gusto verte. Ay, quisimos saber cómo estabas, nena. Pudieron haber llamado por teléfono, ¿no? Ah, ella es Clara, mi hermana. Mucho gusto, Clara. Hola. No quisimos llamar por teléfono. Preferimos venir a verla. No sabes cómo te extrañamos, Alicia. El convento no es lo mismo sin ti, ¿eh? Todos los niños están preguntando que cuándo los vas a ir a visitar. Ah, pues podemos ir una de estas tardes. Ah, les presento a Jonás. ¿Qué tal? Mucho gusto. Él es nuestro maestro. ¡Ay, Jonás, maestro! Tú nos Mucho puedes llevar gusto. Una de estas tardes, ¿no? Así aquí ya, nadie va a ir a ningún lado. Señora. Hermana. Perdone que hayamos venido aquí sin haber avisado, pero como lamentablemente no concluimos nuestra conversación por teléfono, pues pensé que era mejor venir. Claro. Y así aprovechamos para visitar a Alicia. Claro. Por favor, sígame a mi despacho, ahí podemos hablar con calma. Claro, con todo gusto. Con permiso, niñas. Okay. ¿Por qué no vamos a la cocina con Juanita y tomamos un refresco, sí? ¿Refresco? Sí. O lo que quieran, agüita o algo. Un café, por favor. Madre, acabemos con esto. Si es dinero lo que quiere, dígame cuánto. ¿Dinero? Ajá. Ave María Purísima, me ofende usted. Bueno, es que yo no puedo entender su empeño. Usted ya no tiene ninguna responsabilidad sobre Alicia. Ya se la quité de encima, que eso no es suficiente. No, yo no entiendo cómo pude pensar que era buena idea entregarle a Alicia. Ay, si usted no me la entregó, madre, yo la adopté. Bajo ciertas condiciones que usted no ha cumplido. Y ¿sabe qué? Es usted un egoísta. A mí en lo personal y a las hermanas del convento nos preocupa Alicia porque la queremos. ¿Cómo pudo pensar que se tratara de dinero? Pues ya ve cómo se mueve este mundo, madre. Sí, este mundo se mueve así gracias a personas como usted. Con permiso. Ah, ¿y sabe qué? Esto no se va a quedar así. Haré todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance porque Alicia no salga lastimada. Y espero que usted haga lo mismo. Con
Permiso. Propio. No te voy a dar el gusto, Alex. Gracias. Pues, y bien, soy todo oídos. Felipe, es una historia larga y complicada. Yo amaba a Alex y tú lo sabías. Yo pensaba que nuestro matrimonio era perfecto. Claro, con altibajos, pero estábamos bien. Eso pensaba yo hasta que desgraciadamente murió. Ahí el mundo se me vino abajo. Mira, eso es totalmente normal. Pues sí. Pero como parte del proceso para superar su muerte, yo decidí hacer algo que todo el mundo me aconsejaba. Recoger sus cosas, dejarlo ir. Y justo cuando estaba revisando sus papeles, ahí descubrí que nuestro matrimonio había sido una mentira. ¿Cómo que mentira, Marisela? Desde el principio, incluso antes de que nos casáramos. Alex me era infiel. ¿Tú no lo sabías? No. ¿Por qué iba a saberlo? Bueno, él era tu primo, tú eres hombre. Sí, pero... Alex, sabía muy bien que yo te amaba. Y que yo no le hubiera permitido jamás que te lastimara de esa manera. Pues la infidelidad no duró para siempre. Bueno, no tengo pruebas de eso. Fueron los primeros años, yo creo. ¿Qué puedo decirte? ¿Lo entiendes, Felipe? Una mentira. Mi matrimonio fue una mentira desde el principio. Oye, ¿estás segura que tu mamá no se va a enojar porque estamos viendo la tele tan tarde? No, para nada. ¿Los que hacen así? ¿Y si vamos por unas galletas? Sí, y bueno, de paso yo voy a poner una foto de mi papá para volverla a poner en el buró, ¿no? Pues sí. Ay, espero que mi mamá no se dé cuenta. Ay, no se va a dar cuenta. Está con su novio. Ey, no es su novio, ¿eh? Ay, bueno, entonces nos vamos aquí en 3 minutos. Ok, yo voy por la fotito por la foto. Corre, corre. Jamás te lo confesó. Claro que no. Es que, en realidad, Alex la dejó a ella por mí. Pero nunca dejó de verla hasta que ella murió. ¿Y finalmente qué fue del bebé que tuvieron? Felipe. La niña que adopté. Alicia. Alicia es la hija mayor de Alex. ¡Ay! ¡Claro! ¡No se escuchó! ¿Qué vamos a hacer? ¡Clara! ¡Clara, ¿qué pasó? ¡Nada! ¿Y por qué saliste corriendo? ¡Hasta se te cayó la moto de tu papá! ¡No la quiero! ¡Clara! ¡Clara! ¡Mamá! ¡Mi amor, escúchame, por favor! ¡No, te quiero escuchar! ¡Mi amor, yo no sabía! ¡Si no hubiera sabido, Alicia no estaría aquí! ¿Qué pasó? A ver, mamá. Dile. A ver. Ahora sí, dile. ¡Dile! Alicia. Eres mi hermana. ¡Eres hija de mi papá! ¡Clara! ¿Qué, mamá? ¿Qué? ¡Ya! Tranquiliza, Alicia. ¡Suéltame! Tranquila, corazón. No me toques. Ahora lo entiendo todo, Santa Úrsula. Y ya sé de dónde se me hace conocido. Él iba al orfanato. Pero ¿por qué nunca me dijo quién era? ¿Por qué no quería que supiera que él era mi papá? Alicia, esa pregunta es muy difícil de contestar. ¿Por qué me trajo aquí si me odia? No, 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 no te odio. Yo sé que no te traté bien y por rencor a mi marido, pues yo tenía que desquitarme con alguien y equivocadamente te elegí a ti con la excusa de criarte. No quiero estar aquí. No quiero estar en donde no me quieren. Clara te quiere. Ya no. Es que ella está igual de confundida que tú. Todo es mi culpa, por favor, tienen que... Pues váyale a pedir perdón a ella, por la parte que le corresponde, por haberla abandonado mientras se vengaba de su papá. Era tu papá también. ¿Y qué importa? Ya está muerto, igual que mi mamá. Yo ya estoy acostumbrada a ser huérfana. Alicia, déjame explicarte. No quiero que me explique nada. Ya entendí todo. Thank you.
Buenos días. Clara, ¿quieres que desayunemos juntas? Nunca desayunamos juntas, mamá. Por eso, mi amor. Quiero... Es momento de que vayan cambiando las cosas, ¿sí? Mi amor, tú no sabes... Yo como lamento todo lo que ha pasado, mi amor. Pero si hay algo de lo que puedes estar segura es que no hay nadie, nadie más importante en mi vida que tú, mi amor. ¡Mamá! ¿Nadie más importante? Si la persona más importante eres tú. Y tú siempre, siempre. No hay ninguna persona. Tú eres la más importante. No, 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 mi amor, escúchame. Yo estaba confundida, dolida, enojada. Mi amor, por favor, entiéndeles que tu papá... ¿Mi papá? Yo amo a mi papá y nunca va a ser dejar de ser mi papá, mamá. ¿Ok? Sí. Y hoy no quiero que cambien las cosas. Yo sé, mi amor, escúchame, por favor. Yo tengo que aprender a separar las cosas. Clara... Perdóname, dame la oportunidad de compensarte, mi amor. Yo sé que no va a ser fácil. Tenemos que poner de las dos nuestra parte, mi amor, por favor. Señora, la niña Alicia no está en su cuarto. Ya la busqué por todos lados y no está. ¿Y en el santuario? No. ¿No está? Mamá, vamos a buscarla. Sí, mi amor, mamá, calma, ya, calma. Sí. Me voy a vestir, mamá, ya. Ándale, mamá, ándale, favor, vete a ponerte. Ya. La buscaron por todos lados. ¿Estás segura, señora? Sí, segurísima, señora. Ay, ¿dónde se metió esa niña? Quiero regresar. No tienes que regresar, nena. Te puedes quedar aquí con nosotras. ¿Y no crees que Santa Úrsula se vaya a enojar porque desprecio su milagro? Yo creo que más que milagro era algo que tenía que pasar. ¿Por qué mi papá vino tantas veces y nunca me dijo quién era? ¿Que no me quería? No, claro que te quería. Lo que pasa es que no se atrevió a enfrentarlo. Y mira, el hecho de que vino a verte y corroboró que estabas bien fue su manera de demostrarte su cariño. Además, te dejó con nosotras que teníamos todo el amor del mundo para darte. Sí, lo sé. No sé por qué le pedí tanto una familia a Santa Úrsula. Si las tengo ustedes. Ustedes son mi familia. Y ahora, ¿me puede explicar qué pasó con Alicia? Fui yo, madre. Y de verdad le debo una disculpa. Desde ayer no hago otra cosa más que disculparme con mi hija, con mis amigos, con mi familia, con usted, conmigo. Pues disculpas o no, Alicia se queda aquí. No voy a permitir que la lastimen de nuevo. Bueno, madre, es que... Pues yo pensé que por... Clara, la dejarían volver, ¿no? Alicia no es un juguete de Clara. No, no, es ella quien no quiere regresar. No, madre, no me malinterprete. No quise decirlo así, por favor, madre. Eso a mí me queda muy claro. No se preocupe. Y pues sí, ya, lo que ustedes decidan será lo correcto. Pero, son hermanas, madre. Y Alicia tiene derecho a lo que el papá le dejó. Lo siento. Madre. Lo siento mucho, pero solo estoy cumpliendo con mi obligación de cuidar por la niña. Tú me prometiste que nunca te ibas a ir. Pues sí, pero pensé que no querías compartir tu papá conmigo. Pero claro que lo quiero compartir ahora que sabemos que somos hermanas. Es aún mejor. Ay, pero yo no quiero regresar a esa casa. Está muy bonita y todo, pero extraño aquí. Bueno, pero podríamos hacer algo. ¿Por qué no que tú me vayas a visitar y yo te vengo a visitar o así? Pues también es una posibilidad. Bueno, pues... Entonces, ¿amigas de nuevo? ¿Amigas no? Hermanas. Ok. ¿Acepta a Felipe? Sí, acepto. ¿Y usted, Felipe, acepta a Marisela? Por supuesto que acepto. Entonces, por el poder de Santa Úrsula, los declaro novio y novia. Puede ser a la novia. Bueno. Gracias, Santa Úrsula. Gracias por haberme dado una familia enorme.